Primeramente quiero aclarar que este no es un tema de que yo estoy en contra de categorización. Yo solamente quiero exponer mi causa porque él habla de que ha categorizado a la gente y yo hace 4 años que estoy y no he recibido esa categoría. Yo sigo en las mismas de que entré. Estoy cobrando lo mínimo y hago tarea de a veces de especializado de primera. Y así hay un montón de gente. También está el tema de la obra social. Es más, a mí me debe el tema de la ambulancia, donde mi señora también hizo un reclamo en el mes de abril, donde yo estuve internado, y el tema de la ambulancia, donde él no se hizo cargo, el tema de la obra social, y me quedó debiendo 1.600 pesos. Entonces nunca me pagó, nunca dijo por qué. También recibí amenazas de parte de él, así que yo tuve que aguantar un montón de cosas. Por eso yo hago esta nota, para decirles que también hay compañeros amenazados, que también formamos una lista nosotros donde, gracias a Dios, el 26 van a ser las elecciones y vamos a ver si la gente nos apoya. Pero también sé que hay personas amenazadas. Estas cinco categorías que dio, hace 8 años que está este hombre. Y dice que dio cinco categorías, las da por las elecciones. Pruebas y nosotros queremos la verdad, queremos decir a la gente, llevarle tranquilidad, porque esto es una situación donde él quiere mandar todo, quiere tomar el control de todo, y no es así. Han pasado muchas cosas en el frigorífico donde ellos estuvieron metidos, donde la gente nunca se va a olvidar. El tema de robo de carne, el tema de agarrar y dar categoría a gente de la lista de él, pero está bien que den categoría, pero que den categoría bien, a gente que realmente la necesita, como el tema de mi caso. Vos decís que, bueno, hace 4 años que trabajás y todavía no tenés la categoría. ¿Te puedes saber los motivos, el por qué no se te ha dado esa categoría? Yo trato de no pensar en ese sentido, pero yo creo que es personal. Porque uno siempre le fue con la verdad, ¿me entendés? Yo siempre le dije a gente allegada a él el tema de que hacían con la carne, con el reparto de carne, el tema de la categoría, y nunca le gustó. Yo estoy tranquilo porque sé que yo obré bien y obré con la verdad. Entonces eso le molesta a él. Yo hace poquito él me estuvo amenazando a la salida del frigorífico y tuve un encontronazo con él. Así que él busca eso, ¿no? Y así hace con las demás gente. Y no tan solo yo, le pueden preguntar a los distintos compañeros que le van a saber decir lo que él hace, lo que él intimida hacer. Pero uno está tranquilo.